Buenas pinches tardes. Hola, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a tomar unos exámenes de primaria, de todos los grados, de varias categorías, de varias materias, y vamos a ver si soy digna realmente de tener mi diploma de primaria. Si no, se acaba este pinche mundito del stream y me voy a estudiar, ¿ok? A lo mejor, si les gusta el contenido, si está padre, después hacemos versión secundaria y después versión prepa. Que al de prepa le tengo miedo, güey, porque yo en prepa, yo me iba a pistear, yo no sé qué pedo. Es broma, mamá, yo no, nunca pisteé yo. Tengo aquí exámenes, ¿ok? Avalados por mis ovarios. Pero son exámenes. Dice primer grado, trimestre 1, 2 y 3. Segundo grado, trimestre 1, 2 y 3. Y vienen diferentes materias. Por ejemplo, español, matemáticas, conocimiento del medio. Sepa la chingada que sea eso. Formación cívica, educación artística y educación socioemocional. En mis tiempos no daban eso, pero bueno. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, espérense, para empezar, me preparé. Traje mis lentes. Traigo mis lentes porque vamos a estudiar. Creo que están mejor los otros. No parezco de primaria, parezco secretaria. No, se me cansan los lentes. Pero traigo mi lonchera con mi lonche que me mandó mi mamá. Como buena mexicana que soy, les voy a enseñar qué viene en mi lonche, ¿ok? Es una bolsa, nada más que ahora, pues somos ecológicos, ¿no? Pero en mis tiempos eran de plástico, de Soriana. Y agujerada. Tenemos para empezar unos chetos. ¿Quieres? Para balancear, porque la vida es un balance, una naranja, de las que te daban en Halloween, con cacahuates. Y para tomar, para empujarlo todo, como cuando tú ibas a kinder o a primaria, una chevecita. Y para la acidez, y ya, de niño no te da acidez. Se ve que no viviste bien la vida, Brandon. Ay, su puta madre. Te digo. Obviamente, los primeros exámenes van a estar nulos, van a estar muy fácil. Tiene que ser algo que pueda entender un niño de primero de primaria. Pero después se va a poner más interesante, ¿ok? Ok, empezamos con examen de primer grado, trimestre 3. O sea, el más chingón, el último. Entonces dice, elige el nombre de los siguientes animales. Animales, yo nada más veo uno aquí. Abeja. Elige las palabras correctas para cada dibujo. Tirejas, ¿no? Lee la siguiente frase, después separa y elige las palabras de las oraciones correctamente. ¡Mi perrito pequeño! Este está muy fácil, este va a estar muy fácil. Este sí lo paso, güey. Primero de primaria sí tengo. Lee la siguiente frase, después separa y elige la palabra de las oraciones correctamente. ¡Saca un helado! Laura come helado. Bien, y sí. No mames, ¿y este texto de la Biblia? Junto con tu maestra... No mames, no tengo maestra. Junto con tu maestra lee en voz alta el siguiente texto. ¿Cómo era el bebé del cuento? El bebé de la señora Kitty... Encanto de su mamá, agita el sonajero y se chupa un dedo cuando en su cochecito está... ¿Eh? El bebé de la señora Kitty un día por la puerta salió, el jardín cruzó cerca... Así que nadie se extrañó cuando le llamaron Bill el inquieto. ¿Y se murió o algo? Algo interesante, algún poquito de drama, un poquito de acción. El bebé era guapo, valiente, inquieto o burlón. Pues si aquí le llamaron Bill el inquieto, me imagino que es muy guapo. Elige el nombre de los siguientes animales. Jifara. Primero de primaria, sí lo paso, güey. Subraya las dos palabras que te se deben escribir en mayúsculas. Jaula, Sandra, Michoacán, Delfín. Es que en qué contexto, porque a lo mejor alguien se llama Delfín y tiene que ser con mayúscula. Pero yo creo que es Sandra y Michoacán. ¡No me deja poner dos! ¡No me deja poner dos! ¡No me deja poner dos! ¡Michoacán! Checar respuestas. 10 de 10. Primero de primaria en español, 10 de 10. Matemáticas. Día en que se celebra la Batalla de Puebla. ¿Qué tiene que ver con matemáticas? Examen de matemáticas, primer grado de primaria, trimestre 3. Día en que se celebra la Batalla de Puebla. Y luego, en historia, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 74? ¿Dos? ¿Ok? 5 de mayo, ¿no? Gabriel tiene 54 dulces, hijo de su puta madre, Gabriel. ¿Cuántos dulces le faltan para tener 100? Y te ponen una respuesta, tiene un símbolo de pesos. Es que yo sé que son 46, pero mi pregunta es, ¿por qué tiene un símbolo de pesos si son dulces? Los dulces no es dinero. A lo mejor él solo piensa en dinero, Gabriel, en dinero, 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 dinero. 46, ¿por qué? Porque 54 más 46, 38. Bien hecho. Cuenta y anota cuántos peces tiene cada niño. Pinche Carlos, güey. ¿Por qué te permiten tener tantos peces? Esta madre es abuso animal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me imagino que son 10, 20, 30. Sí, ¿no? 35. Hace mucho que no me pasaba eso en un examen.
Hace mucho que no me pasaba eso, de que llevas media hora con el procedimiento haciendo el problema y te sale de respuesta 13 y las opciones son azul, amarillo o blanco. ¿Cuántos peces tiene cada niño? ¡Pues cómo sé cuáles son los de Carlos! ¡No traen collar con nombre! ¡No sé cuál es la de Carlos! A ver, ¡35! ¿Será que estos están muertos? ¿Será que estos están en el cielo? A lo mejor estos no son peces, porque no están en una pecera. Bueno, son 30. Vamos. Une el cuerpo geométrico con la huella que deja. Nunca he visto a un vaso de agua caminar. Me imagino que si a un niño de 7 años le dices huella, es como el pie. ¿Está rojo? No, pero no la cagué, ¿verdad? Gente, la huella del pie. La huella, cabrón. Está muy difícil, güey, no puedo. Ok, yo digo que es así. 9 de 10? ¿La cagué en la huella? Bueno, 9 de 10. En español, de primero de primaria, 9 de 10. Y estaba mal redactado. Ahora sí, tercer examen. Primer grado, conocimiento del medio. Observa con mucha atención la siguiente imagen. ¿Cuál es el problema que observas? Como que las nubes están muy bajitas. Yo las pondría un poquito más arriba, porque parecen montañas blancas. Güey. Nadie. Las mujeres, cuando decimos que tenemos algo, ¿el bosque está sucio o el bosque está lleno de basura? Y no te queremos decir qué es. Pélatela. Averígualo tú. Es que un bosque no puede estar sucio, más bien porque pues el bosque tiene tierra, entonces técnicamente está sucio. Yo creo que es el bosque está lleno de basura. Elige las características de cada objeto: rígido, flexible, áspero o suave. Hay reglas suaves y hay reglas duras. O sea, voy a decir rígido, pero también puede ser suave. Voy a tener que mandar un mail, loco. O sea, con las que te meten chingazo las maestras son duras. Diré rígido. Cuando naces, ¿cuál es el primer grupo al que te perteneces? Al grupo de la desgracia no hay opción D. Opción secreta D. Familia. 10 de 10. Medio ambiente. De primaria. 10 de 10. Vamos bien. Queda formación cívica. Tocando un silbato y moviendo los brazos, ordeno y dirijo los coches de la comunidad. El loquito del centro, pero aparte, este cabrón. Con una manguera, casco y escalera, apago los fuegos y las hogueras. El stripper. Elige cómo solucionarías el conflicto que se presenta en la siguiente imagen, a putazos. Elijo opción secreta número D. Te armas un ring improvisado, pones 4 libros de las orillas, se juega. Relaciona la descripción con la imagen. Cuido y protejo la naturaleza porque estoy rodeado de árboles y animales. Winnie Pooh. 10 de 10. 10 de 10. Ya acabamos primer grado. Ahora, de segundo grado. Voy a poner nada más español y matemáticas. Va a estar fácil, va a estar sencillo. No mames, y este pinche... El efelante es el mamífero terrestre más grande del mundo. Tiene orejas enormes y una trompa larga. Usa su trompa para oler, respirar, beber y mucho texto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Publicitario, informativo o narrativo? Informativo, ¿no? Porque te informa que los elefantes no valen madre. Selecciona según corresponda el significado a cada palabra. Friends. Loco, estoy en español. Examen español segundo grado. Elige las palabras que se lean igual de atrás para adelante o de adelante para atrás. Somos, somos. Reconocer, reconoce. ¡Oh! ¡Reconocer también! Flauta, prostituta. Elige las dos palabras provenientes del náhuatl: cupcakes y sándwich. Yo creo que metatl y chichictl. 10 de 10 respuestas, total 7 puntos. Matemáticas, segundo grado. Ian tiene 5 conejos en una de las 6 jaulas que hay en su negocio. ¿Cuántos conejos tiene en total? 30. Está muy sencillo, loco. Mi amigo me compró unas zapatillas y unos aretes. ¿Cuánto pagó? Depende. ¡Ah, cabrón! Oye, ¿qué? Esto es... ¡Adivina el precio! Mi amigo me compró zapatillas y unos aretes. ¿De los de la velada de Ibai? ¿De los zapatos de $500? ¿De cuáles? ¿Cómo chingados vas a ver? ¿Será que los niños de segundo grado saben cosas, güey? Karama Karatitre fue. Yo no fui, fue Tete. Dígale que... ¿Cómo era, loco? Zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años tienes tú. ¿Cómo era? Aletín marín de doping, güey. Karama Karatitre fue. Yo no fui, fue Tete. Dígale con la puta del pie. Dijo el padre y la madre que contaran hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dijo el tío que contaran hasta el mío. 1. ¿Cómo era, güey? Es que yo me sabía varias, güey. Me sabía el remix extendido, la versión de Bizarrap, Etin Marín de Doping, güey, Cucurama Crate, te le fue, dale visa, pótame la pista, un montón. Ese tocó. ¡Sé de Cristo! A de Ave María, dame puntería. El canguro da saltos de 9-9, elige el número faltante, 9-18, 20-36, 45, 54, 6-3, 7-2, 8-1, 90. Ajá. ¿Les digo cómo hacer la tabla del 9? Bien fácil. ¿Se saben el truco? Que sí, Rivers, que sí.
Checar respuestas. 10 de 10 respuestas correctas. Estamos bien, ¿eh? Así que vamos con tercer grado, español. Persona que tiene ciertos conocimientos sobre las propiedades curativas, santería. I don't practice santería, I don't need no crystal ball. Mira, artesano no es, porque artesano hace arte con los años. Me quedo con yerbero. Juego de palabras que hay entre la siguiente adivinanza. Parte la cáscara y verás si es o no es. Opción número 3, la palabra no y es. Al juntarla suena como nuez. ¡Ah, cabrón! No me he dado cuenta. Parte la cáscara y verás si es o no es. ¡Ah! Palabra que no pertenece a la misma familia de palabras. Recetario, recado, receta, recetar. ¡Ay, pobre del recado! No es de esta familia. Es adoptado, loco, es adoptado. Me estoy miando, güey, me estoy miando. En una escuela, los maestros querían conocer mejor a sus alumnos. ¡Qué cagantes esos maestros, güey, neta, güey! Así que organizaron una actividad sobre su preferencia por practicar algún deporte. Que te valga madre. La escuela contaba con 360 alumnos. ¿De quiénes se quería investigar dos aspectos? Ok, tipo de actividad que organizaron los maestros en la escuela. ¿Cuál es la pregunta, loco? ¿El caballo se llamaba Viernes? ¿No es? Tipo de pregunta que se realiza en una encuesta de divulgación informativa. Hijo de su puta maestra, no me acuerdo. ¿Y saben qué? Me estoy miando. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Me estoy miando, así que voy a miar. Acertijo que alguien debe resolver mediante pistas. Adivinanza. Ya, humíllame, güey. 9 de 10. No estoy mal, sí pasé. Cuarto grado. Aquí empieza ciencias naturales y geografía e historia. Vamos a empezar con mate. Alfredo tiene 245 paletas y las quiere regalar a sus 7 primos. ¿Cuántas paletas le tocará a cada uno de sus primos? Alberto, ¿dónde sacó 245 paletas, loco rico o qué? 245 entre 7. Es 14, 21. 28 ya no. Son 35 paletas. Si no me equivoco. Oh, 27. 7 por 27. 7 por 20. 140. Y 7 por 7. 49. 149. No. 35 paletas. Si no me equivoco. Bien. Mis mates están finas, Gente, soy ingeniera. Puede que no sé dónde esté el estado de Nuevo León, pero te puedo sacar una integral triple en 30 segundos. En una fábrica de plástico, los trabajadores reciben 2 16avos, no sé cómo chingados se dice, 2 sobre 16, de las ganancias que se obtienen de los productos. Pero el dueño de la empresa es un hijo de puta y quiere que los trabajadores se queden a laborar más tiempo, con la condición de pagarles el cuádruple de lo que ya ganan. ¿Qué fracción de las ganancias recibirán los trabajadores? O sea, 8 y 16, o sea, un medio, pero pues 8 y 16, ¿no? Se multiplica así, sí. Está muy sencillo esto, ¿eh? Se me hizo más difícil el primero de primaria, el de adivina el precio y que salía Marco Antonio Regil. Le adivina el precio de los aretes. La señora María le pidió a su esposo que le diera cuántos metros cuadrados tiene su recámara para saber cuánta pintura comprar. Si su esposo le dijo que 72 metros, ¿qué medidas tiene la recámara? ¿Loco? ¿Puede ser cualquiera de estas dos? ¡Ah! ¡Pendeja! ¡Metros! ¡Ah! ¡Pendeja! ¡Metros! Es que hice centímetros y metros. ¿Cómo me jodían esas respuestas, güey? ¡Metros! ¡Ah! ¿Qué? 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 Tiene que estar mal. Yo nunca me he equivocado en toda mi vida. Nunca. ¿Cómo que 6 y 3? Está mal. Estamos bien nosotros. La página es una página estúpida. ¿Qué es un cuarto de un palumpas? ¿Un cuarto de Rivers? Marta tiene un terreno. Pinche Marta pudiente, güey. Pinche Marta pudiente. Con las siguientes medidas: 1.40 de largo y 3.20. Ajá. Si quiere poner una cerca de alambre, ¿cuántos metros de alambre necesita? 3, 6, 7, 8. Y 40. Ok, es esta. Chingar a su madre, yo no pierdo tiempo. Utilizando la unidad de medida, ¿cuál es el área de la figura? Área: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3, 18. Más 18, 36. Más 3, 39, ¿no? De chill. ¿Así se usa esto? 9 de 10. Ah, pero la que tenemos mal fue la que está mal puesta. Saqué 10. 10 de 10. Fuck you. Cuarto de primaria, matemáticas, listo. Sencillo. Ciencias naturales. No mames, güey. Yo nunca lo aprendí. Esto nunca estuvo en mi plan de estudios, nunca. ¿Por qué se originan los eclipses? Por los sismos y erupciones de los volcanes. Por los movimientos del día y la noche. Por los movimientos de translación y rotación de la Tierra. Me suena ese. La translación me suena como que a la eclipse. Translación, voy a decir. ¿Qué materiales debe utilizar Alberto en su experimento para demostrar la fricción que existe entre dos cuerpos? Porque tu química conmigo, mentalmente anatomía. Cuando la Tierra se pone entre el Sol y la Luna, obstaculiza la luz del Sol e impide que la Luna se ilumine. A ver, ¿cómo? Madres, loco, no sé. No sé si es lunar o solar. Eclipse también se puede referir a la película de los vampiros. Me imagino que es lunar.
creo que está bien. Se le conoce así al movimiento que realiza la Tierra al girar alrededor del Sol. Rotación, transversal, traslación o cambio. Si no me equivoco es traslación, pero la neta es que no tengo ni puta idea. En algún lado de mi cerebro está que es traslación. Madres, güey, no sé si es rotación. ¿Le hace esto al Sol o rota? Rota, ¿verdad? Rota, porque en algún lado es de día y en algún lado es de noche. Entonces puede ser que esté rotando. ¿Pero será tan rápido como para dar la vuelta en un día? No sé, güey. Ya está, ok. 10 de 10. Para los que no confiaron. Cuarto de primaria, ciencias pasado. Sigue historia. En historia sí soy muy pendeja, loco. No mames, ya mamaron, güey. Ya mamamos, güey. Ya mamamos, güey. Ya. La guerra de guerrillas. ¿No es guerrillas? Era un conjunto de estrategias que pretendía desorganizar el ejército realista. Un movimiento estudiantil que apoyaba la guerra de la independencia. Ninguna opción es correcta. ¿Cómo me cago cuando ponen eso? Puta, no tengo ni idea, ¿eh? ¿Me iría por la primera? No sé, no tengo ni idea. ¿La primera? El movimiento de independencia comprendió el periodo de... ¿La revolución fue primero, después la independencia? ¿O primero fue la independencia y luego la revolución? Siempre me confundo, güey. Este definitivamente no es. Este definitivamente no es. ¿Es este o es este? Y creo que no fue hasta el 30. Entonces, ¿fue independencia y luego revolución o revolución y luego independencia? Yo creo que fue esta. Vamos, hacia finales del siglo XVIII, España aplicó las reformas borbónicas en sus territorios americanos. Borbónicas. ¿Qué es borbónica? ¿No es un alcohol? ¡Puta madre, güey! Estaba difícil. ¿En qué entidades del actual territorio mexicano tuvieron presencia los líderes del movimiento de independencia? Luego no tengo ni puta idea. ¡No me gusta esto a mí! ¡A mí no me gusta esto de historia! ¡A mí no me gustan estas! ¡A mí me pican! En esa Nueva Hispana. Tengo ni puta idea. Ni puta idea. 6 de 10. Paso. Geografía de cuarto grado. No mames, güey. En geografía soy malísima. Si en historia soy mala, en geografía peor, ¿eh? ¿Qué es el poder adquisitivo? Me imagino que esta, ¿no? Bien. No sé qué tiene que ver con geografía esto, pero bien. Son elementos que pertenecen a la lista de provisiones para casos de emergencia. Periódicos, revistas, radios y lámparas, obviamente. Ninguna opción es correcta. Agua, leche y jugo, radio, linterna, baterías de repuesto, impermeables y comida enlatada. Dulces, es que depende a quién le preguntes. Para mí, esto. Para la gente normal, me imagino que esto. ¿Qué medida de seguridad debe tener Carmen si vive cerca de un volcán? Mudarte a la chingada. Otra propiedad. Está muy fácil, gente, se la pelaron. Se le llama así al dinero que percibe una persona por su trabajo para poder satisfacer salario. ¿Se la pelaron? 10 de 10. Un aplauso. Vamos, matemáticas sexto grado. Si paso estas cuatro categorías, me merezco mi diploma. Laura realizó una encuesta a los niños de los grupos de sexto grado sobre el helado de chocolate y obtuvo los siguientes datos. El grupo sexto B, o sea, sexto Vaticano, 3 de cada 4 prefieren helado de chocolate. El grupo C de Cristo, 6 de cada 10 lo prefieren. Y el grupo A, 4 de cada 9 lo prefieren. ¿Qué grupo tiene la mayor preferencia por helado de chocolate? Ok, 3 de cada 4 es 75%. El grupo C, 6 de cada 10, que viene siendo, sepa la chingada cuánto. Y 4 de cada 9, menos de la mitad. Entonces, el grupo A no es. El grupo C es un poquito más de la mitad, pero no llega a 75%. Entonces me voy con grupo B de Vaticano. ¿Qué? ¿6 de cada 10? No, ni de pedo. 6 de cada 10 es 3 quintos, güey. Está mala la pregunta. 3 cuartos es mayor a 3 quintos. Está mal el quiz. 3 entre 4 por 100, 75. 6 entre 10 por 100, 60%. Está mal. Esa pregunta yo la tengo bien. No cuenta como error. ¿Hola? ¿Qué pasa? Aldo, a partir de ahora no veas tu chat, ¿ok? Necesito que me hagas ese favor, no veas tu chat. Ok. Te voy a leer un problema de matemáticas y me vas a decir la respuesta, ¿ok? Ok. Porque estamos con opinión dividida aquí con el chat y yo creo que tú puedes contestar muy bien esta pregunta, ¿ok? A ver. Laura realizó una encuesta a los niños de los grupos de sexto grado sobre el helado de chocolate y obtuvo los siguientes datos. El grupo sexto B, 3 de cada 4 prefieren helado de chocolate. En el grupo C, 6 de cada 10 lo prefieren. Y en el grupo A, 4 de cada 9 lo prefieren. ¿Qué grupo tiene mayor preferencia por helado de chocolate? El 3 de cada 4. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Gracias, ¿sí? Aldo, gracias. Porque aquí la gente dice que es el 6 de cada 10. Que porque son más. No, el 6 de cada 10 tenemos que darnos cuenta que es uno más de la mitad. Se entrevistaron a 10 y fue como el, ponle que el, no sé, 60%, ¿no? En cambio, 3 de 4 es el 90%. Claro. Ok, gracias, Aldo. Te quiero mucho, muchas gracias. Ya no te interrumpo. Dale, gracias. Adiós. Bye. Bien, con tus pinches exámenes. Adiós. Bye. Ven, pendejos. Ven, pendejes. Hola.
Hola, buenas. Oye, perdón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, ¿qué onda? Perdón, es que tenía una pregunta de un problema de primaria, de sexto de primaria, y estaba dividida entre mi chat y yo, pero ya la resolvimos. Ah, pero ¿cuál era la duda? Mira, te voy a leer un problema, ¿ok? Ajá. Y tú me dices cuál crees que es la respuesta. Es el de 3-4. ¿Verdad? Gracias. Ya. 75%, ¿no? Sí. Doble confirmado, pendejes. ¿Ya vieron? Pues okay. Sí. Es un ajá. Sí, la gente decía que era el de 6 de 10. Estuvimos discutiendo como media hora, pero ya todo bien. De verdad, fue una discusión de media hora. Güey, les tuve que explicar un problema de sexto de primaria, güey. Yo creo que todos van en quinto. Apenas se me hace. Porque, no mames. Gracias, Des. Dale. Muchas gracias. Rivers. Bye. Cualquier duda de primaria. Me colgó. Ahí está, doble confirmado. Todos felices, todos contentos, pero yo tenía razón. Si la sucesión continuara, ¿cuántos vértices tendrían los cuadros de la figura número 11? ¿Qué chingados es un vértice? Ese tiene uno, ese tiene cuatro, ese tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ese tiene 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 16. Aquí es por 4. Ah, chinga. A ver. Un cubito, cuatro cubitos, 9 cubitos. Me estoy apendejando. ¡Un cubito, 4 cubitos! No está tan fácil como se ve, ¿ok? ¡Ah, hijo de su puta madre! ¡Figura número 11, loco! Ok, ya entendí. ¿4 por 12? No. ¡Cállense! ¡Ay, qué puñetas, güey! ¡Qué puñetas estoy, loco! Estoy bien pendeja, neta. ¿Cómo me caigo gorda? Güey, estoy bien pendeja. 11 por 11, ¿cuánto es? ¿121? Estoy bien puñetas, güey. Estoy bien puñetas. Me la estaba complicando de más. En una empresa en la Ciudad de México, 6 de cada 10 trabajadores son explotados laboralmente. Ah, no. Si el total de trabajadores es 275, ¿cuántos trabajadores no hacen ejercicio? Ok. 6 de cada 10 trabajadores hacen ejercicio. 6 de cada 10. 10 entre esto. ¿Cuántas veces cabe el 10 en esta mierda? 27.5, ¿no? 4 por 27, 128. Me estoy complicando otra vez de más, güey. Yo estoy pensando que esto es un problema de cálculo de algo y es un pinche problema de... Está muy fácil. Son 100, es que a mí me da 108. Fuck it. 98. ¿No me da, loco? Sí me da, loco. Sí me da. Oigan, tomen en cuenta que lo estoy haciendo mental. Si yo pudiera sacar esto, diferente fuera el pedo. ¿No me da, loco? Es que según yo, el hecho de que haya un 5 arruina todo. ¿No puedo partir una persona a la mitad? ¿O sí? No sé cómo trabajan en Ciudad de México. No está bien, ¿verdad? No está bien el problema. No mames, güey, ya no sé nada, ya se me olvidó todo. ¿Saben qué, gente? Mañana me retiro los streams. En la panadería de Doña Mari, pinche Doña Mari, cómo me cae gorda. Venden un paquete de 7 donas a 18.50. En la tienda Barrotes venden un paquete de no. No, yo no sé dónde conviene comprar donas, güey, en Rappi. Cómprense sneakers, yo no quiero saber dónde me venden. Yo ya no me fijo en esas cosas. En donde sepan más buenas. Ay, qué hijos de puta. A ver, 7 donas. Aquí dice 7 fonas. ¿Qué son fonas? Vamos a sacar el precio unitario. 18.50 entre 7, 2.64. El primero, 2.64. A ver si eso sí puedo hacer. 7 pesos y 3 donas. 7 entre 3. 2.3, está más caro. Pues ya no sé si responder bien o no. Ya tengo miedo. Pues según yo en la dulzura. Según yo en la dulzura, pero ya no sé en qué creer. Ya no sé qué creo. Ay, gracias al señor. Gracias al señor. Observa la siguiente figura y responde lo que se te pide. ¿Cuál es el volumen en cubos del prisma rectangular anterior? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Son 30 de aquí. Prisma rectangular. Verga. No mames. 1, 2, 3, 4.5. ¿O este es uno completo? No me importa, porque para sacarlo de acá no importa. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué tipo de matemáticas son estas? Prisma triangular. Volumen de un prisma triangular. ¡No sé, güey! Si es un triángulo así, base por altura por acá. ¡Espérame, sí puedo! 6 por 5, 30. No, me da mucho, me da mucho. Ni puta idea, güey. No sé, paso. Me voy por la más alta, pero dudo que sea. A mí me salió Cristóbal Colón. No me sabía la fórmula. 37.5. Ok. Se repitió. Está bien mala escrita. Gente, pinche examen horrible, güey. Pinche examen horrible. Pero bueno, como quiera, ya me he perdido. Bueno. 5 de 10. ¡Profe! ¡Profe, no sea mamón! ¡Profe! ¡Profe! ¡Profe, soy bien buena alumna! Me mandaron aquí un diploma. Me hizo llegar algo Twitch. No fue Will, fue Twitch. A ver, no me van a matar por no saberme las fórmulas de hace 6 años, ¿cuáles? De hace 15 años, ¿ok? Lo demás lo hice bien. Creo que demostré que sí soy digna
de tener mi diploma que me mandó Twitch y no Will. Todavía faltan un chingo, pero yo ya me voy, ya es tarde. Mira, si les gustó, luego hacemos parte 2 y podemos hacer de secundaria y de prepa.